Amigas, amigos, buenos días. Pues estoy constituido aquí en lo que es la orilla de la carretera que conduce a la comunidad de El Tule en el municipio de Abasolo. Y precisamente, pues a orillas de lo que es la comunidad de Santa Cecilia. Y en foco. Si ustedes lo recuerdan, hace días publicábamos por ahí la cuestión de la inundación en esta zona de lo que es Santa Cecilia. Miren, allá a fondo apreciamos gente caminando en el agua, medio cuerpo. A ver, voy a hacer un acercamiento. Ahí van, miren, tres personas en medio del agua caminando. Si ustedes se fijan también, amigas, amigos, aquí el nivel de agua, lejos de bajar, ha subido. La otra ocasión, por evento aquí, toda esta parte, pues estaban personas sentadas, personas que tuvieron que abandonar sus hogares. El agua llegaba más o menos al nivel, pues casi de donde está el mezquite que enfoco en estos momentos, es decir, a una distancia como de unos 6-7 metros de donde estoy ahorita parado. Pues ha seguido subiendo el nivel. Y pues aquí está la prueba de que el nivel ha subido. Reitero, la última ocasión, el pasado miércoles, si no mal recuerdo, pues hasta aquí estaban las personas sentadas. Hoy podemos observar cómo el agua pues ha seguido subiendo. Y pues aquí está esta calle, pues que se puede apreciar perfectamente pues el estrago que ha causado pues la inundación. Casas, hogares solos, que pues sus propietarios tuvieron que salir debido a que pues es imposible vivir en una situación así. Cambio un poquito a efecto de darles a conocer bien a ustedes a través de este video la situación que impera aquí en el municipio de Abasolo, en lo que es su zona noroeste, sí es correcto, noroeste. Y chéquenle, aquí está, estoy a un lado de la carretera y pues este es el panorama desolador que prevalece aquí en Santa Cecilia. La tienda cerrada, las casas solas, vuelvo a reiterarlo. Caray, qué lamentable, qué lamentable. Voy a cruzar la carretera. Aquí estoy en foco. Si ustedes se fijan, vuelvo a reiterarlo, el nivel del agua ha subido también de este lado de la carretera. Vuelvo a reiterarlo también, en esta misma zona, pues casas solas, porque pues sus habitantes, sus moradores, han tenido que pues buscar refugio con familiares o amigos. Afortunadamente la gente de Abasolo pues es solidaria, una gente muy buena, muy noble. Tengo hasta conocimiento de que hay hogares en que hay... Es lamentable, muy lamentable, es famoso, hombre. Muchas gracias a mis amigos de Abasolo que nos ubican y pues caray, hombre. Ay, ay, ay. Una disculpa, pero pues es satisfactorio el observar pues ese tipo de expresiones hacia un servidor. Y les decía, tenemos el conocimiento de que hay personas que han albergado a familias en sus propias casas y eso pues es digno de aplaudirse y reconocerse. Y chequen ustedes, caray, qué triste. El nivel de agua ha subido en comparación al último video de esta zona que les presentábamos a ustedes. Y chéquenlo pues, las casas solas, abandonadas. Ahí la puerta que se observa allá al fondo,
Voy a hacer un acercamiento. Si ustedes se fijan, pues observa más o menos un metro el nivel del agua. Ahí está la puerta no me deja mentir. Entonces imagínense ustedes el interior cómo se encuentra. Esta es la realidad, amigas, amigos, la verdadera y auténtica realidad de lo que se vive aquí en el municipio de Abasolo en estos días. Y vuelvo a reiterarlo, vuelvo a insistir, lejos de bajar el nivel del agua, este ha subido. Y aquí esta toma, pues es más que elocuente, miren. Caray. Pues así las cosas, amigas, amigos. Nosotros venimos parte a pues ver esta situación y parte a entregar despensas que algunas personas de Pénjamo amablemente estuvieron llevando por ahí a las oficinas del Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato. Algunas hasta mi propio domicilio las llevaron. Sus despensas ahorita van a tener un buen destino. Se las vamos a entregar pues a gente que en realidad lo amerite. Amigas, amigos, entregándole una despensa a nuestro buen amigo. ¿Cuál es su nombre, jefe? Pedro Guerrero Gallardo. Pedro Guerrero Gallardo. Y pues ahí está. ¿Cómo quedó su casa? Pues es un desastre. Me llegó el agua, está a la mitad de mi casa. Híjole. Y pues necesitaríamos ir a checar para ver qué es lo que quedó. Pedro, estamos a la orden ahí en Echegaray Norte 320, letra D. Lo que se le ofrezca. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias. Señora, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, señora. ¿Cómo se siente? Triste por el agua que tenemos aquí entre el rancho. Le digo, y todas las personas pues nos salimos y unas no alcanzaron a sacar nada porque les llegó de rápido. Y pues todas esas personas pues estamos aquí esperanzadas a que nos traigan algo para ayudarnos. Pues sí, fíjese que pues en esta ocasión pegó duro, que sí. Yo recuerde pues nada más hace como 5 años, pero no fue igual, hoy fue peor. Sí. Es cierto. Oiga, la veo que está formada, se va a acercar a que le tomen unos datos. ¿Qué les dijeron? ¿Para qué son esos datos? Mire, yo me acerqué allá donde están anotando, pero que querían pues datos exactos, ¿verdad? Sí. Y entonces ahí se quedó mi hija para dar los datos y yo me vine acá a formar. Ajá. Sí. ¿Pero no sabe para qué le piden los datos? No, yo no escuché para qué le dieron esos datos. Mire, es para incorporarlos a un padrón y poderles brindar apoyos. ¿Sí? Se va a hacer una lista de personas que sufrieron los estragos de la inundación. ¿Sí? Y en un momento dado por pues facilitarles apoyos. ¿Qué opina de eso? No, pues está muy bien que el gobierno se esté preocupando por sus comunidades, porque mire, hace 18 años fue cuando nos inundamos la otra vez y nadie, ni protección ni nada, andaba por aquí ayudándonos siquiera a ver cómo estaba el agua, todo. Cada quien como pudo, pues anduvimos sacando cositas que pudimos. Y ahora, sin embargo, sí anda protección aquí, viendo, ayudando. Sí, fíjese que esos muchachos de Protección Civil Municipal son infalibles. Y qué decir de Cruz Roja Mexicana también, ¿verdad? Los bomberos. No, sí, es verdad. Señora, pues que Dios la bendiga. Sí. Y vamos a esperar. Sí, gracias. Gracias, gracias. Pues ya lo escucharon, amigas, amigos, y pues vean, hasta estos momentos, la fila de personas que están aportando sus datos para pues que sean considerados como personas afectadas por la inundación,
Pues está larguita, abundante. Esto les dará a ustedes una idea del número de familias que pues resultaron afectadas pues con las inundaciones que se presentaron y que siguen todavía latentes. Ustedes lo acaban de apreciar en el video anterior, que siguen presentes aquí en el municipio de Abasolo. Muchísimas las personas que resultaron afectadas. Si se fijan, la fila pues está abundante. Observo a personas con la leyenda Impulso 2.0 en sus espaldas. No sé de qué dependencia serán, pero es Impulso 2.0. No sé si sea gobierno del estado o sea gobierno municipal. Pues bastantes personas, bastantes. Miren, acá hay más inclusive. Corté en corto, dijo uno. Pero acá hay más gente todavía. Miren, pero esto es más loable que lo que están haciendo los del gobierno. Y vean la gente particular trayendo apoyos. Esto es más aplaudible que lo que hace el gobierno. Y vean estos tres amigos por ahí en su camioneta, la trajeron, pues podemos decir que casi llena de víveres, agua potable, para darle a toda esta gente. Benditos sean. Miren, también nuestros amigos trajeron papel de baño y todo. Muy aplaudible y reconocible lo que estas personas están haciendo. Vuelvo a reiterarlo, hacen más, mucho más que ni el propio gobierno, que en esta ocasión vemos que para nada sirve. La solidaridad de las y los abasolenses presentes aquí en Huitzatarito y Santa Cecilia. Y véanlo, miren. Esto sí es digno de aplaudirse. Y aquí también nuestros amigos, miren, también saludos, trajeron. Saludos. ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Estoy apoyando a la gente, miren. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Un granito de arena para toda la gente. Gracias. Pues así las cosas. Le hacemos una atenta y cordial invitación a más empresarios, pues que vengan y apoyen a esta gente. Esto que observamos acá, esto es a largo tiempo. Están haciendo la lista. Híjole, ¿y esa lista luego a dónde? A parar a un escritorio burocrático, a parar a una oficina que los va a traer a vuelta y vuelta para finalmente venir apoyándolos con alguna miseria. Pero desgraciadamente así es. Pues duele ver toda esta situación, amigas, amigos. Veo a muchos conocidos, ahorita voy a saludarlos. Muchos amigos que tengo aquí en Santa Cecilia, Huitzatarito. Y pues sí duele. Son personas con las que de una u otra forma hemos tenido relación laboral, porque les he llevado algunos asuntos legales. Y duele ver la situación en que están. Carambas. Pues ojalá y que este, entre comillas, censo que están levantando las autoridades, pues sirva de algo y que no se les dé dando falsas esperanzas a estas gentes, como es la costumbre del gobierno hacerlo. Vamos a estar muy al pendiente. Como colofón quiero comentarlo. Las personas que están entrevistando, nadie, absolutamente nadie, nos quiso dar razón del objetivo.
Nos remiten que vayamos a Comunicación Social de Abasolo, otra dependencia que no sirve para nada, salvo para burlarse de la desgracia ajena. Por ahí voy a subir por ahí una notita del siniestro y nefasto director de Comunicación Social de Abasolo y su comentario sobre este tema, sobre estas personas. Pues así las cosas, amigas, amigos, y pues vamos también a repartir lo que trajimos. Sus hermanos de Pénjamo. Pénjamo también es solidario con ustedes. Soy periodista, soy de Grupo Suroeste de Guanajuato. Ajá. Y esa despensa que le entrego ahorita, nos la llevaron también a nosotros, gentes de Pénjamo. Hemos estado repartiendo ya varias y vamos a seguir trayendo más. Sí, que Dios los bendiga. ¿Hasta dónde le llegó el agua? A la cintura. Híjole. Bueno, muy bien, muchísimas.